Bien, bienvenidos al canal de Cosmo Electric. En esta serie de videos de Siemens Step 7 en el Simatic Manager vamos a hacer un video breve de cómo se utilizan las instrucciones matemáticas dentro de Step 7 para hacer operaciones matemáticas, valga la redundancia, dentro de un programa. Aquí tengo un PLC. Voy a abrir mi OV1. Y ahí dentro vamos a probar las diversas instrucciones matemáticas que están disponibles en el Step 7. Primero, antes de, voy a crear un DB que va a tener datos auxiliares que yo voy a utilizar para probar cómo funcionan las instrucciones matemáticas. Entonces, dentro del espacio en blanco aquí, clic derecho, Insert New Object, Data Block. Vamos a llamarle datos auxiliares. Y vamos a tener datos reales. Y vamos a hacer numerosos elementos para yo utilizarlo en el programa. De 0 a 99. De tal forma que yo tenga 100 elementos disponibles para utilizarlos. Del tipo real. Y voy a tener enteros. Un arreglo también de 0,99, de tal forma que yo tenga 100 elementos de tipo entero. Int. Y voy a tener doble enteros. También un arreglo de 0,99 del tipo int. De tal forma que yo tenga también 100 elementos del tipo int para utilizar en mi programa. Voy a guardar. Voy a cerrar y entonces vengo para mi OV1 para utilizar las funciones. Las funciones matemáticas están dentro de dos diferentes carpetas. Una se llama Integer Function y otra se llama Floating Point Function. Usted utiliza una u otra en base a los operandos de sus operaciones. Si tiene factores enteros, utiliza Integer. Si tiene números reales, de punto flotante utiliza el floating point function. Entonces vamos primero a añadir la función de suma. Luego vamos a añadir diferentes redes para llamar las demás instrucciones. Aquí tengo sub i, aquí tengo mol i y aquí tengo div i. Entonces vamos aquí a sumar datos auxiliares. Enteros, voy a poner el elemento número 0. Aquí voy a poner el elemento número 1. Aquí pondré el elemento número 2. En la resta, estoy sencillamente llenando todos los operandos de las funciones. Y son valores que vamos a ir cambiando cuando estemos online para ver cómo funcionan las instrucciones. 6, 7, 8, 9. 10 y 11. Entonces voy a guardar. Y entonces voy a descargar este programa. Entonces, ya estando online, vamos a ver cómo funciona primero la instrucción de suma. Es bien sencillo. El valor que está en IN1 más el valor que está en IN2 lo guarda en OUT. Inicialmente tengo 0 y 0, por eso el OUT está en 0, pero cuando yo le dé a Modify y ponga, por ejemplo, 100 aquí y, por ejemplo, 200 aquí, pues 100 más 200 es igual a 300. Es una simple suma. Si me voy a la siguiente instrucción, que es sub, es una resta, pues sencillo también. IN1 menos IN2 lo guardo en out. Entonces vamos a modificar, modify, vamos a poner 50, por ejemplo, y aquí pondremos 25, por ejemplo. Por lo tanto, 50 menos 25, tengo 25 aquí. Mul i es una multiplicación. IN1 por IN2 igual a out. Vamos a poner en modify 9 en el primer elemento y pondremos también 9 en el segundo. 9 por 9 igual a 81. Tenemos una multiplicación ahí. De igual forma, entonces, una división IN1 entre IN2 lo guardo en OUT. Vamos a hacer
Por ejemplo, 100 entre 10 y veo que 100 entre 10 me da 10. Vamos a ver un caso muy particular de que si la división no resulta exacta, si tiene punto decimal, esta función lo que hará es truncar los decimales y quedarse solamente con la parte entera. Por ejemplo, 100 que tengo en el numerador entre 9, por ejemplo, solamente me dejó el 11 y eliminó el punto, o sea, todos los números que están después del punto decimal. Si yo quisiera utilizar el, o si yo necesitara los puntos decimales como información, debería utilizar entonces la división que es con el tipo real. Vamos a probarlo. Quito aquí una nueva red, pongo div r y vamos a utilizar los datos reales que tengo en el DB. El 0 aquí, el 1 aquí y el 2 aquí. Vamos a descargar. Y entonces, modify, por ejemplo, 100.0, modify 9.0, ahí tengo 11.11, o sea, es decir, que aquí ya sí tengo la posibilidad de leer un número con la información de su punto decimal. Y así sencillamente es como funcionan las instrucciones matemáticas en el Step 7. Tenemos aquí las cuatro operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.